seguidores que me siguen y que me llaman y que me mandan mi mensajito. Fíjate, el sábado pasado, este sábado, 10 de diciembre, estuvimos en el concierto de Lucía Méndez. No me Por cierto, digas. lleno total. Saludo a Eric Hidalgo, que allá andaba también. Lleno total, me fui hasta México. ¡Uy! Lucía Méndez. Ay, me gustó cuando bajó de arriba, Ah, caray, del yo que extraño bajo de abajo, retorno. ¿verdad? El extraño retorno de Ana Salazar, la Si criticaron. hubiera bajado de abajo, sí hubiera estado muy raro. Sí, ¿verdad? Válgame la rebuznancia, ¿cómo se dice por ahí? La criticaron que parecía piñata, pero se veía muy guapa la Méndez. Se veía muy guapa la piñata. Yo No. soy. No, es verdad, Katy. Mírala allí, te voy a agarrar a ti como No, no. piñata, vas a ver. Cuéntame Ay, nada la. más de Lucía Méndez a ti. Ay, sí, yo desde chiquita era su Pero la fans. canción que más te gustaba. Corazón de piedra, corazón, Era la. Y es corazón. que sin Me ti. dice el maestro, me dice el maestro, a ver, Cástula, pásale al frente a cantar la canción de Lucía Méndez, Corazón de Piedra. Y a él se quedaba ahí como tapo y parado. Y Ajá. empezaba yo, Corazón de Piedra, a ver qué le hace Lucía Méndez así, Corazón de Piedra, Corazón. Que me decía el maestro, ay, Cástula, aunque sea échate limón en las axilas, porque te huelen. Corazón de Piedra. Pero venga, ahorita sí me eché. Oh. Sí, ya vi. Mira, ya Lleno total la mente. te recuerdo. Esta es salsa de Un soya beso. para los champiñones, casi. No, 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 no. Señora, señora, le mandamos un.